a este su programa Corrientes en Ciencias. Hoy visitaremos las cataratas del Iguazú. Iguazú o Reserva Nacional Iguazú son los nombres con que se conoce en conjunto a dos áreas protegidas por el gobierno de Argentina. La superficie de esta área protegida es de 67.620 hectáreas, que se subdividen en 59.945 hectáreas para el Parque Nacional y 7.675 hectáreas para la Reserva Nacional, que es en donde se encuentra un sector de servicios. Ambas áreas son administradas conjuntamente por la Administración de Parques Nacionales. En esta primera parte visitaremos el tren ecológico de la selva que atraviesa toda la región hasta llegar a la entrada de los principales paseos, generando el mínimo impacto ambiental. Que te va a sorprender. Con más cobertura, más descuentos, muchos más beneficios, más PBS y convenio en urgencias médicas para que estés cuidado siempre. Si ya sos socio PBS, podés optar por este nuevo Más PBS. Y si aún no te asociaste, podés hacerlo hoy mismo. WhatsApp 3794-205073 o personalmente en Bolívar 1334. Plan de beneficios para socios de Funcacor. Una forma solidaria de unirnos al cardiológico. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Presentaron un proyecto sobre biocombustible en base al aceite reciclado. Veamos la nota. Biocombustible es un proyecto que nació acá en la escuela, en lo que es la Tecnicatura de Automotores, y actualmente lo que está haciendo, lo que está buscando es conseguir votos porque está participando en un concurso que se llama Escuela Emprendedora, que es a nivel mundial, de la Fundación Teach a Man to Fish, que justamente fue reconocido para una nominación, quedó nominado en realidad para un reconocimiento especial, que
que termina con la votación a partir del... comenzó el 22 de marzo y termina el 14 de abril. ¿En qué consiste ese concurso? Ese concurso lo que fue viendo es que era un potencial proyecto sustentable, es sustentable y sostenible en el tiempo, que ayuda al ambiente, justamente ¿por qué? Porque toma el aceite de cocina quemado para producir combustible y glicerina. Son los dos productos que se puede sacar de este aceite usado. ¿Cuántos alumnos están en ese proyecto? Actualmente son 9 los que están cursando el sexto o tercera y anteriormente fueron mentoreados por otro grupo de chicos, 2 ya egresaron, Aileen y Matías, y actualmente los otros 3 chicos que se encuentran en el séptimo año fueron los que le fueron comentando de qué se podía hacer con este proyecto. ¿Cómo se ideó ese proyecto? Nació en el aula a partir de la materia química aplicada y posteriormente fue trabajado con la profesora Teresita González Coaga en lo que es cultura emprendedora y de ahí es que puede trabajarse y participó del concurso este de Escuela Emprendedora. ¿Cómo se ideó, más allá del proyecto, sino cómo es el día a día de ese proyecto? Se dividen en actividades, los chicos tenemos algunos que se dedican a concientizar sobre el uso y desuso de ese aceite, cómo pueden utilizarlo, qué es lo que se puede hacer, cómo contamina sobre todo nuestros ríos y nuestros suelos. Y en el caso de la parte de cultura emprendedora, lo que se fue viendo es que justamente es nuestra materia prima para generar un producto que sea amistoso con el ambiente. ¿Es un aceite comestible? Aceite comestible, el que nosotros utilizamos para la fritura de las milanesas, las empanadas, la que utilizamos en nuestros hogares, y que en vez de tirarlo por las alcantarillas, nosotros podemos utilizarlo como materia prima. Van a concursar y todos los que podemos votar, ¿dónde votamos? Nosotros generamos un QR y también justamente desde el centro de concurso Escuela Emprendedora nos han dado un link donde aparece justamente la foto de 4 alumnos, que son varios de los expositores que están ahí formando parte del concurso, y con esa foto que aparece ahí nosotros podemos buscar rápidamente cómo votar a los chicos. Se busca biocombustible generación eco de la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán. Y se entra ese link que justamente me permite poner un correo electrónico. No nos pide otra información más que el correo electrónico. Ingreso, pongo mi correo electrónico, selecciono el equipo al cual yo quiero votar y una vez que hago eso voy a finalizar y ahí ya está emitido nuestro voto. ¿En qué consiste el premio? El premio en realidad ya comenzamos a tener porque formar parte de los 26 proyectos que fueron seleccionados a nivel mundial ya es un gran premio, ya es un gran mérito. Corrientes representando a la Argentina a nivel mundial es grandioso, la verdad que ya nos sentimos muy premiados. Pero este reconocimiento especial a su vez va a ir acompañado por 1000 libras esterlinas que van a ser justamente para llevar a cabo este proyecto dentro de la escuela. Es decir, nos va a permitir comprar materiales para realizar el proyecto y obviamente nosotros tenemos que ir demostrando los avances del proyecto y seguir concursando. Por una cuestión de diferencia horaria, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para votar? Y nosotros tenemos 3 horas horarias distintas, es decir, nosotros serían las 10 de la mañana, ellos estarían en las 1 de la tarde, así que 3 horas de diferencia. Nosotros hasta las 21 horas del día 15 podríamos votar, pero por eso nosotros decimos el 14 de abril. De abril para asegurarnos de la votación. Profesora, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por venir a acompañarnos y a que se puedan lograr más votos, sobre todo eso. Y ya nos sentimos ganadores, así que muchas gracias. Gracias.
algo que decir sobre el trabajo con las manos. Es más que eso. Implica también trabajar con la mente, utilizar el ingenio, tener determinación. La vida de un fabricante, de un instalador, de un constructor, es una vida en la que se trabaja de verdad. Y hace más de 20 años somos parte de esa experiencia con múltiples soluciones. Porque en ViaMac movemos día a día nuestros engranajes para que los profesionales más exigentes tengan la solución que necesitan al alcance de sus manos. ViaMac, hacemos que funcione. En nuestro habitual espacio de tecnología estaremos presentando los últimos avances, pero referidos a técnicas militares. El tanque alemán Leopard 2A4 ya ha sido retirado del servicio en su país natal, pero sigue utilizándose en otros lugares, desde Canadá hasta Indonesia. Así que el simulador SJCL-6P sigue siendo relevante. Está diseñado para los operadores de este tanque y permite ajustar muchos parámetros, desde el clima hasta la hora del día. Para mayor realismo, el simulador se encuentra sobre una plataforma con 6 grados de libertad y está equipado con módulos de comunicación que cumplen las normas de la OTAN. El instructor puede ver el trabajo del conductor desde el puesto de control incluido y puede llevar a cabo el entrenamiento con varios SJCL-6P a la vez. Mientras tanto, los encargados de cargar la munición pueden poner a prueba sus habilidades en otro simulador que imita un tanque Leopard 2. El año pasado, Boeing mostró el modelo de preproducción del MQ-25. Los ingenieros de la compañía no tienen mucho tiempo para perfeccionarlo. Está previsto que estos reabastecedores entren en servicio dentro de 2 años. Según el diseño, el MQ-25 tiene capacidad para 6.800 kilogramos de combustible y vuela 926 kilómetros. Para el repostaje, Boeing ha optado por un sistema de manguera y cono. Se trata de una buena solución si se requiere compacidad. En este caso, el tamaño es extremadamente importante, porque el MQ-25 es un avión embarcado. El avanzado equipamiento del reabastecedor también ha ayudado a reducir su tamaño. El MQ-25 es también un vehículo aéreo no tripulado que, además de su función principal, es capaz de navegar e intercambiar datos con vehículos terrestres. El sistema de protección activa Trophy se desarrolló hace casi un cuarto de siglo, pero como un buen vino, no ha hecho más que mejorar con los años. Por supuesto, se ha actualizado constantemente. Por ejemplo, en 2021, los desarrolladores entregaron un avanzado sistema óptico y electrónico de visión panorámica. No es de extrañar que en las pruebas el porcentaje de interceptación supere el 90%. Además, Trophy permite conocer la ubicación aproximada desde la que el enemigo estaba disparando. Trophy puede instalarse en tanques como el Merkava 4 y el M1A2 Abrams, así como en los vehículos de combate de infantería Namera. El sistema funciona de la siguiente manera. El radar rastrea los objetivos y los datos se envían a la computadora que comanda la máquina con proyectiles penetrantes formados por explosión. La magia de la tecnología permite usar el XLR-80 para ver todos los objetos vivos a través de las paredes, incluso a distancias de más de 100 metros. El único problema es que el XLR-80 pesa 19,5 kilogramos, pero una sola persona puede manejarlo sin problemas. Para mayor comodidad, los datos se muestran en una tableta de 10 pulgadas y basta con pulsar un botón para empezar a trabajar. Con XLR-80 puedes observar simultáneamente figuras estáticas y en movimiento, calcular la distancia a cada una de ellas, así como grabar datos de vídeo. La memoria es suficiente para 12 horas. Además, el dispositivo está optimizado para trabajar tanto en zonas urbanas como rurales. El vehículo no tripulado Bison puede transportar 4 toneladas de carga. Está equipado con un piloto automático y un módulo de detección de obstáculos, y se complementa con una plataforma de aterrizaje para vehículos aéreos no tripulados. Resulta muy útil para el control de fronteras o la extinción de incendios.
Bison está propulsado por dos motores eléctricos con un total de 20 kilovatios y su tamaño se asemeja al de un coche pequeño. El vehículo puede controlarse desde un mando a distancia a una distancia de hasta 30 kilómetros. Con una sola carga, el vehículo funciona hasta 8 horas y recorre 30 kilómetros. Curiosamente, Bison será vendido no solo a clientes civiles, sino también militares. ¿Crees que el ejército necesita este tipo de tecnología? ¿Qué tienen en común los ministerios de Asuntos Exteriores de Turquía y Sudáfrica, así como los de Defensa de Estados Unidos y la República Checa? El hecho de que todos ellos utilizan los productos de la compañía Mira Safety. ¡Vaya honor! Echemos un vistazo al CM8M. Es un respirador táctico integral que Mira Safety vende por $325. Protege a los clientes contra sustancias químicas industriales tóxicas, agentes químicos, amenazas biológicas e incluso nucleares. Por ejemplo, el CM8M es eficaz contra el gas mostaza durante unas 30 horas. El respirador tiene una vida útil de 20 años. Utiliza dos cartuchos estándar OTAN de 40 milímetros. El CM8M es compatible con miras telescópicas, visores térmicos, dispositivos de visión nocturna y, para mayor comodidad, puede usarse con solo un cartucho en cualquiera de los dos lados. Polaris Hobbit no es una nueva entrega de la saga de El Señor de los Anillos, sino una familia de equipos de lucha contra drones. Empecemos por el detector. En la versión de 1 Pro, detecta drones en un radio de 1 kilómetro. Además, los drones serán categorizados y el detector mostrará su ruta aproximada. Una vez recopilados todos los datos, es el momento de desplegar el Hammer de la misma empresa. El P1 Pro pesa solo 4 kilogramos y crea una burbuja de interferencia con un radio de hasta 2 kilómetros. Los rangos de frecuencia son personalizables, con opciones populares como 900 MHz y 2,4 GHz. En definitiva, el D1 y el P1 son una pareja compacta y fácil de usar, con la que incluso los inexpertos pueden rastrear y atrapar fácilmente un dron. Los desarrolladores del ASIS 5 han hecho un trabajo tan bueno que han ganado el concurso de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses y ahora su creación estará en el F-15 Eagle, el B-1B Lancer, el A-10 Thunderbolt 2 y otros aviones. ¿Qué es el ASIS 5? Es un asiento catapulta de nueva generación. Es modular, por lo que solo se necesitan 25 minutos para instalarlo de nuevo. La catapulta se ha rediseñado para que el riesgo de lesión medular sea solo del 1%. La silla es eficaz a una altura de hasta 18,3 kilómetros sobre el nivel del mar y puede soportar hasta 111 kilogramos. Eso es estupendo porque la silla no solo lleva al piloto, sino también un equipo de rescate de emergencia y puede eyectarse a velocidades de hasta 1.100 kilómetros por hora. Shadow S3 de Sillan es un dron de patrulla tipo helicóptero. Desarmado cabe en una mochila y una vez armado alcanza velocidades de hasta 100 km por hora y puede funcionar hasta 100 minutos con una sola carga. El dron también soporta vientos de unos 17 metros por segundo y aguanta bien las ráfagas laterales. También tiene protección IP55 que le permite volar bajo la lluvia y el polvo. Gracias a todas estas características, el dron es recomendado para trabajadores petrolíferos, socorristas y otros profesionales que trabajan a menudo en condiciones meteorológicas adversas. Probablemente también les ayudará el reflector y la cámara con visión artificial que vienen instalados por defecto en el dron. En la tierra que nos vio nacer, en cada rincón de una provincia llena de historias, somos los que hacen, los que producen, los que inspiran, los que protegen. Somos los que conectan, los que innovan, los que celebran. Somos los que todos los días con orgullo dan pasos adelante, levantando persianas, encendiendo máquinas, soñando, emprendiendo, mirando al futuro que con compromiso y grandeza vamos haciendo juntos.
Somos ríos, naturaleza, agricultura. Somos comunidad. Somos Chaco. Gobierno de Chaco. De fibra óptica para que todas las ciudades de Corrientes tengan internet de alta velocidad, para conectarnos entre nosotros y el mundo, para estudiar, trabajar y estar cerca de los que están lejos. Queremos unir fábricas, hospitales, escuelas, comisarías, comercios, cámaras de seguridad a Rosa de Concepción y Manuel de Curuzú. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Continuamos visitando las cataratas del Iguazú. Desde 1984 y una de las siete maravillas naturales del mundo desde el 2011, el Parque Nacional Iguazú es un universo natural único. Este es el nuevo puente Brasil-Paraguay, puente de la integración. Parece que va a ser dedicado solamente a transporte pesado. Y si seguimos este camino, que es el Paraná, para allá está Ciudad del Este. Y también hay un puente para pasar de Brasil a Paraguay. Bien, como les dije, acá tenemos el Iguazú y para allá a la derecha está la Argentina. El punto de la triple frontera. Eso que vemos ahí a la izquierda es donde va a viajar la balsa desde Paraguay hasta Iguazú, con autos, personas, para cruzar, porque no hay puente entre Paraguay y Argentina. El parque fue creado en 1934 con el objetivo de conservar el entorno y la biodiversidad de las cataratas del Iguazú. Lleno de vida, abundante vegetación y 275 saltos, entre ellos la Garganta del Diablo, cayendo a 82 metros de altura, es el lugar ideal para conectar con la naturaleza. Pasarelas, podemos disfrutar de los saltos y la selva misionera bien de cerca, porque vivir la naturaleza en el parque es una experiencia única y accesible a todos.
televidentes, esto ha sido todo por hoy. Recuérdense que los esperamos en este, su programa, Corrientes en Ciencia.